Saludamos al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, al diputado César Camacho. César, muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, gracias. Oye, César, bueno, pues primero que nada, ¿todo bien con el sismo? Todo bien, por fortuna. Qué lástima de la gente que perdió la vida, y las, diremos, no solo las víctimas, los familiares, la gente que pierde sus bienes. Qué importante es que la sociedad atenta, organizada, ya como parte de una especie de cultura nacional, y un gobierno atento que sé que reaccionará, está reaccionando de forma rápida. Qué pena, pero contra la naturaleza nadie puede. Así es. Bueno, César, pues tu reflexión, tu punto de vista. Finalmente se termina esto que se ha llamado la crisis en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Jorge Carlos Ramírez Marín es el presidente de la mesa directiva y pues parece que ese camino se retoma. Ya veremos con qué consecuencias en lo que tiene que ver con el intercambio entre grupos parlamentarios. Pero ¿cómo lo reflexionas al final, César? Al final del inicio, pues, del periodo. Exactamente, al final de un episodio, al principio de otro. Creo que fue un trago amargo, no fue grato ni desde el punto de vista político ni humano vernos sometidos a una intención de secuestro. Cuando menos un par de días se consumó tener que recurrir a prácticas legislativas para mantener la legalidad con alfileres, y todo por el empecinamiento de un Ricardo Anaya que ha pretendido distraer la atención de quienes esperamos que responda a los cuestionamientos sobre la elevación irracional de su patrimonio y el de su familia, queriendo trenzar a la Cámara de Diputados y meterla como arena o hacerla arena de conflictos domésticos de los que vive su partido con personajes, por cierto, no de poca estatura política, y queriendo confundir a la sociedad con una especie de juego de espejos. ¿Me explico? Sí. En 2014, en una mesa en la que se redactaron textos que dieron paso a la reforma político-electoral, Ricardo Anaya fue el representante del PAN en el grupo, en la mesa en la que se redactó justamente el pase automático. Poco tiempo después, ya como diputado, el presidente de la Cámara fue no solo uno de los que lo aprobaron, sino de quienes desde la mesa le dio publicidad e hizo todos los trámites. E inopinadamente ahora se envuelve en la bandera nacional y dice hacer suya una posibilidad, una posición que Enrique Peña había hecho pública mediante la presentación de una iniciativa meses antes, que es evitar el pase automático de procurador a fiscal. Uh-huh. Este es un tema, como bien se sabe, cuya original discusión estaba en el Senado, y se publica la posición hace 3 días en la noche del PRI de no ir con el pase automático del fiscal. Emilio Gamboa lo retomó como coordinador de la bancada en el Senado donde se estaba dando la discusión. Enrique Ochoa lo avaló, lo sostuvo para acreditar además unidad de propósitos y de posiciones entre el PRI de los senadores, el PRI de los diputados, el PRI de la dirigencia nacional. Por eso es que, para que no hubiera lugar a dudas, ayer presentamos los priistas y sus aliados una iniciativa en el mismo sentido de la del presidente. Correcto. No porque no se pueda esperar a que el Senado haga lo propio, sino como una muestra inequívoca de que honramos nuestra palabra y de que no es por Anaya, ni por el PAN, ni por frente alguno que estamos reaccionando así, sino en congruencia con la posición de Enrique Peña Nieto, el presidente. Estamos listos para la discusión, para el análisis de este y de muchos otros asuntos que no pueden aguardar más tiempo. Uno hoy mismo, a las 10 de la mañana, inicia, arranca con la presentación por parte del propio secretario de Hacienda, el paquete económico que recibiremos acompañando a Jorge Carlos Ramírez, justamente decía, a las 10 de la mañana. César, intencionalmente te lo voy a preguntar, ¿borrón y cuenta nueva con el PAN, con el PRD, con el Movimiento Ciudadano? Mira, somos políticos profesionales, los priistas lo somos, yo hago votos porque también ellos lo sean, y que advirtamos que este fue un rato difícil que superamos todos haciendo política. Ojalá no se repita, sobre todo el amago. Déjame hacer cuentas. Sí. Ellos demostraron que tienen un tercio de la Cámara y que sin ellos no van las reformas que requieren mayoría calificada.
pero nosotros demostramos que tenemos más que mayoría simple, más de 250, de suerte que sin nosotros no camina absolutamente nada, ni siquiera las reformas más sencillas que solo requieren la mitad más uno. Entonces, más nos vale hacer política a todos. Nosotros lo vamos a hacer. No somos gente que incube rencores, pero sí tenemos memoria. Sin sentimientos, sin gatos en la barriga, solamente con cálculos fríos que en la política son elementales. Pero vamos para adelante por México, por las instituciones, para honrar la representación que nos dieron y para acreditar que no obedecemos a consignas de dirigencias partidarias, o que no deberíamos, sino deberemos, esa es la convicción del PRI, responderle a la expectativa de los ciudadanos, que lo que quieren son arreglos y buenas leyes y buenos acuerdos. Muy bien, César, muchísimas gracias.